su escritora Rosemary Tapia, con una novedad. Ustedes saben que a mí me encantan las novedades, porque hay que renovarse. En el cambio hay atractivos. La rutina muchas veces nos adormece y cuando vemos un cambio despertamos. Ustedes han apreciado ya mi página web. Está estructurada en especial para los jóvenes y los niños. Y cuando a los jóvenes y a los niños les gusta, a los padres les encanta, porque los niños salen de ese contenido intrascendente hacia la literatura. Bueno, ustedes han visto toda la renovación, les pongo videos, palabras de la autora en cada novela. Para los padres está la alternativa de comprarlo en Panamá, en Grant Morrison, los que residen en el extranjero, comprarlo en Amazon, en digital o en papel. Bueno, están cubiertas todas las necesidades. Pero si ustedes se han fijado en la página, hay una que dice contacto. Para que ustedes pongan sus datos, yo les voy a decir cuál es el objetivo. Formar una comunidad de lectores. Así como tenemos en Facebook Siembra de Lectores, yo voy a tener en mi correo una comunidad de siembra de lectores. Ustedes saben que a veces los hackers nos pueden hacer pasar una mala jugada. Y después de tener casi 5.000, quedamos sin nada. Hay que protegerse para todo. Bueno, debido a los dos seminarios que yo he tomado, ellos recomiendan hacer una comunidad. Pero esta comunidad les va a dar mi regalo. Recién voy a hacer un sorteo y no se imaginan con qué. Con la nueva novela que voy a presentar en la Feria Internacional del Libro. Y a los que residen en el extranjero, voy a hacer una presentación virtual. Entonces, todos quedan cubiertos. Jóvenes, pongan su nombre, su correo. Si son niños y no tienen correo, pongan el correo de su mamá, porque yo voy a avisar por correo. Usted fue merecedor del premio tal y se gana la nueva novela Solo en la noche se observan las estrellas. O otro sorteo, usted se gana la novela 20 años después, continuación de Roberto por el buen camino. Así vamos a ir, pero necesito recopilar sus datos. Nombre, apellido, correo electrónico, ponen el celular, porque ya también tengo grupos de WhatsApp donde les aviso, pero esta va a ser una comunidad de correos electrónicos. Pero pongan sus teléfonos, porque yo también les voy a dar novedades por el celular. Y donde dice asunto, ponen comunidad. Ustedes van a ver la cantidad de sorpresas, también vamos a tener concursos. La comunidad va a estar muy activa. Ustedes van a poder expresar su opinión por la comunidad. Cuando yo tenga el encuentro el primer sábado de cada mes a las 3 de la tarde, en la comunidad le voy a avisar con tiempo los temas a tratar. Suscríbanse. Yo voy a poner en el detalle de este video el enlace directo de mi página web para que ustedes se inscriban. Cuando ustedes ven en las redes sociales, el video va a ser video sorpresa, suscríbase a la comunidad de lectores y ahí va a estar el enlace. Clic y se van a la comunidad. Después que se inscriben, desen un paseo, naveguen por la red, les va a encantar. Un fuerte abrazo. Y ustedes saben que su escritora Rosemary Tapia los quiere mucho. Y el reto de siempre, soy lectora, ¿y tú?